para no se enteró todavía. Conocido. Buenas tardes. No, que no hay disculpa. Disculpe. Buenas noches, disculpe. Fernando Acosta es el que está hablando. Ese es el chacho. Ah, no, Antonio. No, ese. Alberto Obrero. Programa directo de la quesería artesanal. Especial de la quesería artesanal. Ahí está llamando. Ahí está. Hola. Bueno, Antonio, nosotros queríamos que tuviéramos un poquito ahí contacto con ustedes, con el ómnibus, que está marchando. Ya vemos que hay un poco de jolgorio arriba de la, del ómnibus. Y bueno, contame un poquito cómo está el ambiente de la gente y cómo, qué perspectiva ves para el día de hoy. No, realmente, o sea, el trabajo del ómnibus me parece fantástico, a pesar de que llegué un poco tarde, no las retuve, pero los alcancé, pero me parece muy bueno lo que estamos haciendo, siempre forma parte de divulgar lo que es la quesería artesanal y conocer a la gente. Nosotros estábamos de temprano. Ustedes tuvieron tiempo de afrontarse, de maquillarse, nosotros nos sacaron. Bueno, te agradecemos mucho, Antonio. Estamos con un poco de dificultades, que se ve que la señal al estar marchando se complica un poquito. Y bueno, te queríamos agradecer un poco esta comunicación y bueno, nos veremos en un rato. Así que te... Establecimiento de Omar Bentancores Aquele. Omar Bentancores es un productor quesero artesanal, de los que realmente han hecho mucho por la quesería artesanal. Mucho, no tanto en la parte gremial, sino en la parte de poner en alto a la quesería artesanal. Es un buen productor, es un buen quesero y realmente es un ejemplo para la quesería artesanal de arrancar de muy abajo y lograr lo que está logrando, porque realmente vale la pena verlo y ha hecho cosas muy buenas. La diferencia grande que tiene con otras empresas es el trabajo, son optimistas, están convencidos de lo que hacen, pero también el orden y la prolijidad, ¿no? Me otorgaron un crédito a mí para comprar esto, hicimos el informe con el chacho este, en aquellos años, y este, ¿y salió? Y ahí arrancamos, no sé, con 4 vacas o 5 vacas, creo que era, y ¿Te acordás en qué año arrancaste? Y hace 20 años me parece que estamos acá. Sí, 20 años. Pasamos de todo también, En 20 años arrancaste con un campo sin nada, con 4 vacas, una casita que había en el campo. Sí, ahí va. Y deuda, mucha deuda. Y todo deuda. El escribano, el ingeniero, todo, todo. Pero, y un Land Rover roto en un galpón, Y a pie. Pues cuando uno mira una vivienda del Medir, una unidad productiva hecha por Medir, en las condiciones que está esta, que está impecable del lado que la miren, el mantenimiento que tiene, el parque que tiene, cuidado, y una huerta que es una huerta orgánica, sin insecticidas y sin agroquímicos, esto lo hace distinto a cualquier otro tipo de empresa. Yo le decía que ella es la que siempre está en la elaboración y tiene ayuda, por supuesto. Y qué importante es eso, porque la mujer muchas veces está atrás de ese trabajo tan minucioso y tan detallista como es la elaboración misma. Y que sería bueno verla en acción. Si se anima. Ya se va a poner el atuendo y dice que le va a salir. Para porque yo me descruzo la cámara. No, muchas cosas se han evolucionado. Sí, antes hacíamos a leña, ahora a leña, ¿verdad? Creo para mostrar el queso que elaboran acá. Allá. ¿Es un buen queso a tu juicio? Este es un buen queso. El queso de Berta. Pocos ojos, no en cantidad. Redondos, brillosos, bien distribuidos, no contra la cáscara. Este es un buen queso colonia.
Hay cáscaras que son babosas, cáscaras que están manchadas, cáscaras que tienen rajadura. Esto es una cáscara lisita. Del establecimiento de la cumbre. Son unos grandes luchadores por la quesería artesanal. Que hacen un excelente queso de brins.